Un estreno reciente muy inquietante, tan inquietante como su título. La película se llama La hija oscura, aunque su nombre en inglés es The Lost Daughter, que sería la hija perdida. Está protagonizada por una actriz que ya hemos visto brillar en The Crown y la hemos comentado aquí, Olivia Colman, una actriz realmente brillante, pero que en este caso nos lleva de la mano por un laberinto de emociones y de situaciones que no terminamos de entender o de cerrar, y tenemos que mirar mucho sus expresiones, sus miradas, tratar de sentir lo que ella está sintiendo para poder seguir la historia. Es una historia fuerte, es una historia dramática. Y es una producción hecha por estadounidenses, británicos e israelíes. Y se basa en un libro de Elena Ferrante. La protagonista, interpretada por Olivia Colman, se llama Leda, es una mujer en sus 40 y largos, que va a pasar sus vacaciones a una isla griega. Y ahí en la primera parte hay algunas sorpresas hermosas, bueno, el paisaje, imaginemos, aunque no hace demasiado hincapié en el paisaje, está presente continuamente porque ella alquila un hermoso lugar cerca del agua, baja a la playa, hay una persona que atiende ahí las sombrillas. Y claro, la primera parte nos suena muy idílica. Ella es profesora, lleva sus libros, lleva sus escritos, se mete al agua y hay unas escenas iniciales de mucha paz, ella flotando en el agua. Y acá hay una de las sorpresas de la película, y es que a pesar de que se trata de una isla griega, que empiezan a aparecer un montón de personajes de mujeres hermosísimas, no se hace hincapié, digamos, en los cuerpos y en tratar de focalizar en la parte estética, como puede ocurrir en otros lados, ¿no? Donde todas las protagonistas parecen ser modelos. Olivia Colman está en malla, se mete al agua. Hay escenas muy bien logradas, muy estéticas, pero que tienen que ver con una mujer de esa edad disfrutando del agua, del silencio, de los pájaros. Todo eso va muy bien. Ella está completamente sola. Todo eso va muy bien hasta que llega a la misma playa y se alojan por ahí cerca un grupo de personas, una familia numerosísima. No sé cuántos son, un montón. Y son bochincheros, son ruidosos, hay de distintas edades, hay niños, hay adolescentes. Y quiebran por completo la paz que estaba disfrutando Leda, esta mujer. Por supuesto se molesta, hay algunas escenas que nos anuncian como que puede llegar a haber algún conflicto, porque en un momento dado le piden que se corra, que se vaya a otra sombrilla, así pueden reunir a la familia que está ahí medio mezclada con otros en la playa. Y ella les dice que no. Claro, la otra mujer no lo puede creer. Le dice, perdón, ¿qué dijo? No, que no me voy a correr. Pero allá también va a estar cómoda. Sí, pero no me voy a mover de acá. Por lo tanto, tiene el primer choque, el primer enfrentamiento con esta familia. A pesar de que se los ve alegres, divertidos, jugando entre ellos y qué sé yo, uno no le termina de cerrar que sean del todo buena gente. Y después tenemos algunos indicios. ¿Cuál es el tema en esta película? Que no sabemos para qué lado va a ir. No sabemos para dónde va a disparar. Porque en un momento dado tiene como un vínculo con un hombre joven al que invita a cenar. Hay algunas disquisiciones filosóficas muy interesantes. Muchas reflexiones. Pero no sabemos qué va a pasar. Ella está molesta, mira. Finalmente la familia se acerca, hablan con ella, empieza una interacción y no sabemos lo que ella está pensando. Parece obsesionarse con una de las mujeres de la otra familia, una mujer joven que tiene una hija chiquita. Y la hija chiquita es muy molesta, muy demandante. Obviamente quiere que su madre esté para todo, para jugar, para... Le interrumpe el descanso, le interrumpe todo. Y ella observa todo, y la observa tanto que nos estamos preguntando por qué la miras tanto, qué pasa con esa chica. Como la película se llama La hija oscura, uno puede pensar, ay, ¿será que la conoce de antes? ¿Será una hija que ella perdió? Bueno, ahí vamos, tratando de entender en base a las miradas y las sensaciones que nos transmite esta actriz.
Y la película se va desarrollando y se va convirtiendo en un drama donde empiezan a aparecer escenas de su vida anterior, cuando ella es muy jovencita, y muestran en distintos flashbacks la vida que ella llevaba con sus dos hijas pequeñas. Una de las cuales es tremendamente demandante, por decirlo así. Hay escenas incómodas en la película, hay momentos difíciles de esa relación con esa madre muy joven, que está tratando de estudiar y de trabajar y tiene que lidiar, esa es la palabra, con esta niña tan difícil, que es agresiva, que es molesta. Pero tampoco sabemos para dónde va el tema, porque ella nos habla de su familia. No nos dice la película, no nos pone la mesa servida, nos hace pensar, nos hace intentar ver para dónde va. Y no nos queda más remedio que rendirnos y acompañar a Leda en esta vida que ella está haciendo en este lugar de vacaciones, donde se le empieza a complicar un poco. Y entonces aparece algo que nos deja a todos mudos, porque ahí sí se nos queman los libros de lo que pensábamos, y es que ella se queda adrede con la muñeca de la nena de esta familia. La esconde. Sabe que la están buscando, que la nena está llorando, que están todos desesperados con esa muñeca. Ella la esconde. Hay un montón de escenas con la muñeca que no entendemos para dónde va. Bueno, la historia sigue. Yo no voy a spoilear el final ni el trasfondo real de la película, porque da para la imaginación de cualquiera. Pero finalmente la va desenvolviendo tan bien que llegamos a un final y creíamos, ya entendimos todo, esto fue lo que pasó, qué duro, qué dramático. Ojo, atención, no es una película para chicos, es una película muy adulta. Finalmente se va desarrollando, como decimos, vamos llegando casi al final, todavía estamos con algunos cabos sueltos, empezamos a armar la historia hacia atrás, y hay una escena que realmente se desarrolla en un momento que uno no pensaría. Bueno, acá se viene el diálogo importante, porque se paran a charlar en medio de una feria de mercado, y ahí hay uno de los puntos más importantes que nos deja realmente mal. Ahí es como comprendemos todo. La historia sigue y tiene un final para la libre interpretación. Esa es la sorpresa final. Hay muchas interpretaciones para lo que pasa al final. Que de paso les digo que esa escena final está directamente relacionada con la primera escena de la película. El final es abierto, libre interpretación. Podemos darle un final feliz o un final trágico. Eso va a depender de lo que el espectador sienta cuando llegue al final. Es una historia sobre la maternidad en la adultez, en la juventud, sobre la elección entre el trabajo, el estudio y la maternidad temprana. Es una historia de desencuentro entre madres e hijas. Es una historia de mujeres que quieren liberarse del hombre que está al lado. Bueno, es todo eso. Y tiene algunas señales, algunas claves interesantes. Ustedes van a notar que a lo largo de la película las frutas aparecen, e inclusive la naranja toma relevancia como un símbolo de felicidad, pero también de momentos difíciles. ¿Por qué? Porque se ve preciosa y jugosa y una naranja perfecta, pero también la vemos en mal estado. Esa también es una clave para seguir la película. La hija oscura tiene mucho más que una trama lineal, muchísimo más. Es densa en cuanto a los sentimientos, pero Olivia Colman la convierte en una obra de arte. La hija oscura de Lost Daughter, totalmente recomendable.